Panorama La Rioja. En el marco del programa Querer y Crear, financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el gobernador Casas, el subsecretario de Economía Popular de la Nación, Nicolás Meyer, autoridades nacionales y provinciales, presentaron el proyecto integral de Economía Social de La Rioja. Este es un acto de verdadera y estricta justicia social. Está destinado para seguir fomentando emprendedores en base al asociativismo, en base al cooperativismo, que son instituciones que para nosotros tienen una importancia trascendental. El futuro están los intendentes, que son los que están todo el día recibiendo, conociendo y sintiendo las necesidades de sus comunidades. Son los que todos los días hablan con los vecinos y están cerca de las personas que están generando su propio trabajo. El Querer y Crear busca eso, busca fortalecer los sueños, fortalecer las unidades productivas. Y donde algunos ven pobreza, donde algunos ven escasez, nosotros queremos ver abundancia. En el marco del programa El Gobierno Escucha y Trabaja en tu Barrio, el ministro de Gobierno, Claudio Saúl, junto a funcionarios provinciales, brindaron importantes soluciones a vecinos de los barrios Matadero y Joaquín Víctor González. Acá no se trata de buscar una confrontación. Yo creo que ante un planteamiento razonable y serio para los vecinos y la carencia que usted tiene, queríamos buscar la vuelta para solucionarlo. En la localidad de Chilecito, la ministra de Desarrollo Social, Griselda Herrera, junto a la intendente Silvia Gaitán, recorrieron los diferentes establecimientos educativos de nivel primario de los distritos del departamento, concretando la distribución aula por aula, niño por niño de cada kit escolar. Así que realmente vaya en esta entrega el agradecimiento a los señores docentes y por supuesto la voluntad y la vocación de un hombre como Sergio, con su sensibilidad, que un año más pone a disposición esta herramienta de todos los niños de la provincia. Panorama La Rioja.